Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de Café con Hielo. Hoy contamos con Inmaculada Cabañero, que es la responsable de Customer Service en ITV. Así que buenos días, Inma, y bienvenida. Hola María, encantada de estar aquí. Bueno, contar que la figura del Customer Service es muy importante en una empresa y de hecho en ITV le damos mucha relevancia, no solo porque se trata de proporcionar respuesta a las dudas que puedan tener los clientes, sino que se trata de también brindarles soluciones y de anticiparnos a posibles problemas que puedan tener. Por eso hoy queremos hablar con Inma para que nos explique mejor cómo funciona el servicio al cliente en ITV, que nos cuente cuál es el valor de su trabajo y cómo contribuye no solo a mejorar la satisfacción de nuestros clientes, sino también a mejorar la imagen de la empresa. Así que bueno, Inma, si te parece, te lanzo ya la primera pregunta. Muy bien. Para ti, ¿qué es el customer service, el servicio al cliente? ¿Cómo lo definirías? Yo para mí la figura de customer service es la figura que representa y gestiona las necesidades del cliente y las transmite al resto de la empresa. De hecho, nuestras tareas fundamentalmente son la gestión de presupuestos y pedidos, la tramitación del envío y la resolución de incidencias logísticas, la facturación y luego ya consultas varias que pueden surgir en cualquiera de las etapas anteriores que te he comentado. En definitiva, lo que hacemos es construir y afianzar la relación con el cliente. Vale, fenomenal. ¿Y por qué crees que es tan importante en ITV? Bueno, ya no solo en ITV, sino en cualquier empresa, ¿no? Pero concretamente en ITV, ¿por qué es importante? Esto, bueno, yo creo que como es... Lo tengo tan claro, o sea, yo es porque estamos constantemente en contacto con el cliente, tanto por mail, tanto como por teléfono, es lo que estamos haciendo prácticamente todo el día. Con lo cual, pues la labor que nosotras hagamos, la gestión de customer service, es parte fundamental de la imagen que el cliente va a tener de la empresa de ITV, porque es con quien está hablando y con quien tiene trato prácticamente. Claro, directamente, además tú que llevas tantos años trabajando en ITV, ya Sí. prácticamente los considerarás hasta familia, ¿no? A muchos de ellos. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, que tenemos mucha confianza, ya sabemos cómo funcionamos y todo fluye bastante rápido. ¿Y qué papel desempeña el Customer Service sobre el comercial y sobre otros departamentos dentro de la empresa? Porque al final también estáis en contacto con prácticamente todos los departamentos. Efectivamente, yo creo que nuestra labor es primordial para el comercial, porque los comerciales sí que es verdad que ellos entran en contacto primero de todo con el cliente y generan la oportunidad de venta, pero luego la labor que nosotras hagamos en la gestión diaria es lo que va a afianzar la relación con el cliente y la va a hacer mucho más duradera. Además, también con el resto de departamentos también es muy importante el estar bien coordinados y tener una comunicación, porque nosotros al entender las necesidades, perdona, al entender las necesidades del cliente y comprender todas las presiones que tienen detrás, podemos transmitirlas a los otros departamentos y así darle una respuesta mucho más rápida y eficaz. De hecho, nosotros tenemos que tener muy buena coordinación con todas las áreas, pues de marketing, de producción, compras, logística, muchísimo, con I+D. Todos los departamentos en ITV están muy orientados al cliente, por lo que necesitan que estemos retroalimentados y por eso es tan importante. De hecho, ¿qué carácter? Esto no está en el guión, pero ¿qué características crees que tiene que tener una persona que trabaja en customer service para poder ser tan eficiente, ¿no?, en esta coordinación y comunicación con todos los departamentos? Pues yo creo que las características principales son perseverancia, empatía, paciencia y ser resolutiva. Y sobre todo, pues que te guste hablar con las personas, que te guste el trato con la gente. Y bueno, ¿en qué fases del momento de compra el cliente está en contacto customer service? Realmente es en todo momento, porque desde que pasan el pedido o nos piden el presupuesto hasta que se hace el envío y hasta que llega incluso la mercancía al destino, porque cuando nos pasan el pedido presupuesto, muchas veces tenemos que darles asesoramiento en cuanto a la cantidad de
unidades o modelos que tienen que enviar para automatizar un contenedor o un camión completo o incluso un grupaje. También en cuanto a darles información sobre los plazos estimados de entrega. Luego, además, estamos velando porque se cumplen los plazos que les hemos dado y con los que nos hemos comprometido, que es algo muy importante. E incluso cuando ya ha llegado la mercancía y se ha hecho todos los procesos anteriores, tenemos que muchas veces dar asesoramiento o estar revisando y modificando todos los documentos de envío, sobre todo en el ámbito internacional. Esto cobra mucho más importancia porque la logística es mucho más compleja y además hay países que tienen una aduana muy exigente y ahí es muy importante tener conocimientos y también estar muy pendiente. Entonces necesitaréis un equipo bastante grande y potente, ¿no? En ITV concretamente, ¿cómo se gestiona? Pues sí, la verdad es que sí, pero en ITV ahora somos 5 personas en el departamento, aunque estamos creciendo, y tenemos repartidas los clientes por área geográfica. Y bueno, hay veces que también por tipología de cliente, pero lo que buscamos es que el cliente sepa en todo momento a quién tiene que contactar si tiene la más mínima duda. Y si no sabe a quién contactar, sí que sabe que nosotras se lo vamos a decir o incluso vamos a hacer de intermediarias para resolver su consulta. Entonces buscamos una proximidad con el cliente y por eso lo que hacemos es que la misma persona lleva todo el proceso de compra desde el principio hasta el final. Así solo tienen que contactar con una única persona, ¿no? No les mareamos Exacto, correctamente. interlocutores, vamos. Así, para ellos es más fácil el que si no saben directamente nos preguntan a nosotras y si lo sabemos y si no, pues les ponemos en contacto con quien corresponde. Que tengan facilidad de... ¿Y qué dificultades y qué beneficios entraña tu trabajo? A ver, la dificultad es que un poco el resultado de nuestro trabajo no depende solamente de nosotras. Hay muchos factores. Depende también de la rapidez en que los proveedores externos sirvan componentes, de los transportes también, que no haya incidencias, que la mercancía llegue a tiempo. Entonces, hay muchos factores que a veces, sobre todo en esta última etapa, no, nos han hecho un poco más difícil, el poder cumplir, todos los compromisos. Esas son las dificultades. Se te iba a preguntar que en momentos de crisis como la pandemia, ¿crees que todavía cobra más relevancia? Sí, bastante más, desde luego, porque en esta última etapa que ha habido una escasez de materias primas brutal, también ha habido muchas dificultades de transporte. Además, la demanda ha aumentado muchísimo. Ha hecho mucho más necesario el hacer un seguimiento exhaustivo de toda la cartera de pedidos. Entonces, lo que hemos estado haciendo es coordinarnos con el departamento de producción, tener reuniones constantes para servir los pedidos de la manera más eficiente posible y tener informados a los clientes ante cualquier posible problema, informarles de las fechas. Y No, no sé. los resultados Perdona. del feedback que habéis obtenido, entiendo, de los clientes ha sido positivo de este periodo. A ver, ha habido de todo porque obviamente si no has podido suministrar una máquina o unas máquinas, pues al final el cliente no está contento. Pero bueno, también lo que hemos hecho ha sido tener una filosofía también de pensamiento crítico. Y toda esta etapa y todos estos feedbacks negativos los hemos transformado en oportunidades de mejora a corto, a medio y a largo plazo. Y lo que hemos hecho ha sido pues muchas herramientas útiles que nos ayuden a mejorar en el día a día, que nos permitan ir más rápidas. También herramientas para poder informar a los clientes más rápidamente. Un poco, pues esto también no, nos ha servido en cuanto que nos ha hecho mejorar mucho como los procesos y
como departamento. Muy bien, pues Inma, yo creo que ya con todas las preguntas que te he hecho ya tengo más que claro cuál es la figura que ejercéis en ITV y la importancia y el valor, ¿no?, que tiene para satisfacer las necesidades del cliente y al final también para mejorar la imagen de la empresa y poder ofrecer un buen servicio. Así que nada, muchísimas Genial. gracias A ti. por estar aquí, por esta entrevista, que soy consciente de que no es fácil estar al otro lado. Que nada, muchísimas gracias. Vale, igualmente, María, muchas gracias a ti. Nos vemos en el Venga. próximo café. Hasta luego. Vale, muy bien. Hasta luego.